no genera nada. Y el Depo generó dos o tres y el gran pecado es que no supo capitalizar. Y acá se viene Peñarol, el pato para Neso, Matías que tira, Matías, gol, es increíble. ¡Gol! ¡Areso! ¡Gol! Peñarol Arezzo, al minuto 29 abre la cuenta Peñarol, que no generaba peligro, que no la pasaba bien, pero aprovecha un horror de Lerda en la salida y luego en el mediocampo también se equivoca el Depo. Sánchez pone de primera para Arezzo, que define tras el pique y agarra mal parado al arquero. Pasa a ganar Peñarol en el centenario, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, otra vez Arezzo. Y la verdad que más allá de los méritos que haga o no haga Peñarol, merece recibir un gol Deportivo Maldonado. Merece recibir el gol por cómo movió la jugada. La tenía en el área rival. La sacó hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Lerda le pega mal. La recibe mal un compañero. Le dan un pase a Arezzo, gol. No hizo nada Peñarol para hacer el gol. Hizo todo Deportivo. Lerda era un mero espectador en este partido, que evidentemente estaba frío y cuando se la jugaron atrás de manera innecesaria, la deja tan corta que encuentra a toda la defensa de Deportivo Maldonado mal parada para que lo aproveche el Pato Sánchez, que juega con Arezzo para que defina con la mala ubicación que había quedado Lerda y ponga el 1-0 inmerecido desde el punto de vista de los méritos. Toda la emoción del fútbol está en Tuya y Mía por El Espectador.